Señor, abre mis labios. Oye, demonio, como toda la criatura de mi boca,
sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fue engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retorna a mi voz de Adán. Y daños en tu presencia, solo un ayer que pasó, una vigilia nocturna, no siempre es año bueno, como lleva que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciega y se seca. Otro nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte es un fatiga. Del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Cuando da luz, jadeo y resueño.
Señor, los que estáis en la casa del Señor, alabado el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad, Señor. Recordad que Dios ha querido probaros como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos diere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Merece la alabanza de los buenos.
santa y alegre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos.
Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que nos alcance en tu perdón, Señor, las súplicas de Santa Águeda, ella que tanto te agradó por el resplandor de su virginidad y por la fortaleza de su martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura, y esperanza nuestra, a mi clamado, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora es la misa que preside el Venerable Cabildo con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición de Dios y a la intercesión de Nuestra Madre Santísima, pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Y de una manera especial hoy pedimos a Dios por el eterno descanso de Demetrio Octavio Cabrera en su segundo aniversario luctuoso, que el Señor le conceda la vida eterna en el cielo. También la liturgia de hoy nos invita a mirar a Santa Águeda, Virgen y Mártir. También tenemos en cuenta, pedimos a Dios por la salud, la recuperación de nuestro hermano, el diácono permanente Enrique, que tenga recuperación y salud en el cuerpo y en el alma. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue grata tanto por la fortaleza, por su martirio, como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados,
torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Protege a los leales y a los soberbios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros y en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo eso porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo que le sucedió a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Tomen asiento, hermanos. Escuchamos esta mañana el Santo Evangelio, que nos dice que Jesucristo llega a la región de los Gerasenos, de los Gerasenos. Esa región era lejos, afuera del pueblo, dominados de muchos males, miseria, vicios, excesos, conflictos, situaciones próximas a la muerte, lugar también cercano a los muertos. Y ahí va decididamente Jesús con sus discípulos, va a los que la sociedad ha apartado, ha discriminado. Ahí en Genezaret, dice el Evangelio, vivía un hombre poseído por un espíritu inmundo, dice el Evangelio, un espíritu inmundo que vivía entre sepulcros. Y así se da un encuentro muy especial entre Jesucristo y el espíritu inmundo, y que nos deja una enseñanza muy importante para todos nosotros. En el Evangelio, los demonios le dicen a Jesucristo: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Los espíritus inmundos le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Aquí vemos, hermanos, cómo hasta los mismos demonios saben quién es Jesucristo y hasta lo llaman Hijo de Dios. Reconocen abiertamente que es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Es el Dios que está por encima de todo y de todos, que no hay nadie que se le iguale en el cielo y en la tierra, que nadie tiene la autoridad o poder comparable con la suya. Reconocen el gran poder de Jesucristo sobre todas las cosas visibles e invisibles, y sobre todo reconocen el poder que tiene sobre ellos mismos. Pero hay todavía una desgracia más. Los espíritus inmundos no quieren aceptarlo a Él, no quieren escucharlo, ni mucho menos seguirlo, ni adorarlo. Y esta es su rebeldía eterna. Es más, odian a Jesucristo, lo desprecian, se oponen a Él y a todo lo suyo. Hasta podemos decir, por consiguiente, se oponen a su iglesia, a sus sacramentos, a sus discípulos, a sus ministros, a su palabra, etc. Y además, trabajarán incesantemente para que más y más personas caigan en sus redes y se opongan también al amor de Dios. Y esto es una penosa realidad que también en nuestra época, en nuestra sociedad, el espíritu maligno sigue haciendo de las suyas. Ya nos dice San Pedro en su primera carta: estén siempre alertas, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente, dando vueltas, buscando a quién devorar. Que por cierto, hermanos, actualmente hay varias maneras en que una persona puede ser presa del maligno al cometer pecados en forma habitual y sin arrepentirse, sin confesarse, a recurrir a prácticas ocultistas, hechicerías, magias, adivinaciones, amuletos, talismanes, etcétera, cuánta cosa. Al mantenerse lejos, lejos de Dios, no recibir los sacramentos, no hacer oración, etcétera.
cuidado, hermanos, el demonio trabaja, pone trampas, tentaciones, engaños, busca el control de las personas, esclavizándolas, destruyéndolas. Pero hermanos, no estamos solos ni desamparados. En el Evangelio encontramos el desenlace. Dice el Evangelio que Jesucristo con su poder permite que los demonios entren en la piara de cerdos. Y esto lo hace no como un favor a los demonios, sino para que con ello se vea lo crueles que son los demonios para el hombre y para todo lo que toman, para fijarnos cómo echan a perder todo lo que encuentran, ocasionando daño y muerte. Los demonios siempre tratan de destruir, no solo de poseer, destruir todo lo que existe, se mueve y tiene vida. Y aquí está la buena nueva, hermanos. Aquí está nuestra salvación. Esa legión de espíritus malignos han sido vencidos. Jesús es más fuerte que todos, que todas las fuerzas maléficas. Son muchos los pasajes de la Escritura que nos muestran cómo nuestro Señor Jesucristo vence al demonio, vence al maligno, vence al pecado, a la muerte. Jesús continúa su lucha contra el maligno y nosotros estamos con Jesús. Estamos llamados a vencer el mal que hay en el mundo y también dentro de nosotros. Como cristianos, como fieles seguidores de Cristo Jesús, tenemos varias herramientas poderosas, eficaces, para alejarnos y vencer al maligno y permanecer con Dios. Tenemos, qué mejor, la recepción de los sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, la oración, la lectura y reflexión de las Sagradas Escrituras, la mortificación, la protección, la invocación de la Santísima Virgen María, el Santo Rosario. Así, Jesucristo mismo, recordemos cómo antes de morir en la cruz, nos deja a su propia madre, a María Santísima, como una ayuda poderosa para todos nosotros. Ella, podemos decir que ella es la más tierna de las madres y la más poderosa de las reinas. Y aquí está ella, aquí está, en esta casita sagrada del Tepeyac, que ella ha pedido que se le construyera para estar con nosotros. María Santísima de Guadalupe, aquí está, delante de nosotros, y la vemos en esta tilma milagrosa. Está de pie, íntegra, fuerte, plena de Dios con su Santo Espíritu, pronta para ayudarnos e interceder por nosotros, para que podamos superar todas las adversidades del maligno. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, de María Santísima más bien, ella se acerca a sus hijos. María Santísima acompaña como madre solícita su camino, comparte las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias de su pueblo. Ella nos indica que el camino seguro ante la vida está en acercarnos cada vez más y más a su Hijo Jesucristo. Pues en Jesús, hermanos, en Jesús, y solo en Jesús estamos salvados. Amén. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos los unos por los otros al Señor Jesús y digamos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que al celebrar la memoria de Santa Águeda, crezcamos en el amor a Cristo y manifestemos a todos el amor nupcial de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Demetrio Octavio Cabrera, difunto, en su segundo año que Dios lo llamó a la presencia de su Divina Majestad. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te adoramos, Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo nuestro Señor. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, y vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya bastará para salvar.
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.